That lady has been asking me to use a video. Shall we let her? Okay, two. She wants to know if the highest area of Batistas is going to be affected afterwards. We can, in order to make it more general, ask Boquera and San Antonio. De momento no, pero yo no puedo asegurar jamás qué puede pasar dentro de 5 años. Yo no lo voy a asegurar. Igual, dentro de 5 años el trasvase está a tope y el agua llegará a todos los sitios. Pero falta que pasar varios años para que eso llegue, si llega, que no está claro de que llegue. Pero yo asegurar a esa pregunta tajantemente no puedo contestar. His personal opinion is that it may take long time for this problem to arrive to the highest part of Batistas, Boquera and San Antonio. But he cannot be 100% sure of that. He cannot put it in written. That's his opinion. Sorry, we're not going to take any more questions right this second. We still have a lot of questions. We have one page left. One page. We will answer questions at the end. Number question 17, moving on, which is actually a question somebody who's now left wanted answered earlier on. Who requested a pay for the installation of the domestic supply pipes? Are they owned by the Town Hall or the Water Association? And how was the installation originally funded given the work tested for potable water? Bien, esta pregunta se refiere a quién hizo el proyecto y la ejecución de esa instalación. ¿Se la hizo el ayuntamiento o la hizo la comunidad regante? ¿Quién sería el propietario y considerando que iba a ser para agua potable? Contesto al final que dices, nadie hizo esto para agua potable a menos que no lo haya hecho el ayuntamiento. La comunidad nunca lo ha hecho para agua potable. Y nosotros hacemos el presupuesto, o sea, el proyecto con los presupuestos. He replied that it wasn't executed for potable water and they own it. So the water community did the installation. And it wasn't executed for potable water. Okay. It was definitely unconfirmed. It was carried out by the water community and with no intention of potable water. Okay, well, in that case, coming back to the question that was asked earlier on. If that installation not already been paid for by the water community members who are paying over 5 years? La pregunta que añade entonces, ya que la instalación fue hecha por la comunidad regantes, si los gastos que ha estado pagando la gente en concepto de derramas cubre o no esa instalación también. No la cubre. He's saying the money that has been paid or has people have been paid yearly does not have a business. Yes, okay. Right. Staying on the subject of domestic supplies, obviously, Jose said that it's a protection supply and it can make it. But what guarantee can we give for the supply won't run out? You know, rather than we're going to buy next year, that there's limits to use or even water drying up. I think that's going to talk to her. ¿Hay alguna garantía de que esta agua que para uso doméstico no se vaya a acabar? ¿O se van a poner algunas limitaciones en su uso? No van a haber limitaciones ni va a haber posibilidad de agotarse, puesto que tenemos 5 pozos. Y está instalada solamente a uno. Fracasando este pozo, entraríamos en contacto con otro. There will be no limits. They do not expect it to finish.
There are 5 wells, and right now they're using only one. If that one fails, they can connect to another one, and so on. Okay. Again, just sticking on that subject, with the risk of contamination, I appreciate that the Water Association is saying that there will be no contamination of the domestic supply from themselves, but what rules have they imposed on using the domestic supply to ensure there's no risk of contamination from crossover users' homes? For example, people are using the agricultural water for irrigation and may have connections through onto the domestic supply. Are they insisting on any measures to prevent that? Ahora que la gente, o mucha gente, va a tener dos conexiones, dos entradas a su casa, existe la posibilidad de que por algún error o por un error en el diseño de la conexión, el agua reciclada se vierta nuevamente al agua de uso doméstico. ¿Qué tipo de medidas se toman para que eso no suceda? Una vez tiene el chalet, la vivienda, las dos tomas, de ahí en adelante es responsable el dueño del chalet. Tiene una toma para el agua de pequeño suministro, para el agua limpia, y otra para riego. ¿Cómo se van a conectar? Y si se conectan dentro ya de su propiedad, ¿quién va a tener la culpa? ¿La comunidad? Creo que no, señores, creo que no. La pregunta aquí aclara si no existe la posibilidad de que al tener una bomba que está haciendo circular el agua en las propiedades, al no haber una bomba antirretorno, una válvula antirretorno, si no podrá suceder que una persona encienda la bomba y haga circular el agua y la pille para afuera, sobre todo cuando son casos altos. No tiene nunca conexión la de riego o la de pequeños suministros. Ya pueden darle las vueltas que quiera la máquina. He's insisting, no way, they are not connected, they are not together, this is an irrelevant question, they will never get together. Well, is he going to then inspect people's houses to make sure that nobody has any connection to people's houses? Se podrán hacer inspecciones cuando se haga la conexión para asegurarse que la gente haya instalado dos entradas independientes. ¿Se podrán hacer a cargo de quién? ¿De la oficina? Claro, que se pueden hacer, pero si es la petición, ¿nosotros cómo vamos a ir ahí a entrar en una propiedad privada a decir, a ver si está bien hecho? Mal hecho. Eso no lo hacemos nosotros. Nosotros no somos responsables de la fontanería. Eso son los fontaneros los que lo hacen. ¿Cómo vamos a ser nosotros también responsables si está la instalación dentro de la propiedad? Si está la instalación hecha, bien hecha o mal hecha, nosotros no somos responsables. La comunidad no es responsable. The Water Community Board is not responsible for any failures in the connection. If anybody asks for their advice, they can give it, but they cannot go into private property to see what they have done. They are not responsible for the plumbing work. What in that case, leading on from that, but what would the association do if a user done inadvertently pushed contaminated water back into the domestic supply? Would it not be sensible for them to insist on installing on return valves like some of the neighboring areas do? En el caso de que se conecten a través de esta, de tener una misma entrada a la vivienda. Si tienen la misma entrada, van al mismo depósito. O de alguna forma la gente hace una instalación casera y lo confunde. Esa es la preocupación que ellos tienen. Eso dentro de propiedad privada nosotros no vamos a entrar. Y las confusiones cada cual tendrá las suyas. La pregunta hace referencia a si el agua sale, no a la casa. Lo que esta gente plantea es, claro, entra una tubería y entra otra a la vivienda. Si de alguna forma alguien deja conectadas las dos tuberías, de repente para abrir una válvula o para cerrar la otra, pero cuando riega la planta abre una y cuando entra en la casa abre la otra. Si tienes una tubería y otra, ¿cómo lo vas a hacer? Es imposible. Es imposible. Claro. Ok, es imposible. Es imposible. Ok. Okay. Okay, we'll move on from that one then. We'll go to question 22 in that case.
público y podemos empezar a ya pensar en terminar, ¿sí? Okay. Why would the domestic water supply cost more than the existing agricultural water? ¿Por qué si el agua que llega al día de hoy es 35 céntimos y esa misma agua se va a enviar con pequeños suministros, por qué va a salir, va a costar ahora 50? Eso también se ha tenido en cuenta y seguramente se aprobará igual que lo anterior de los plazos, será 45 céntimos. They are considering the situation and they will probably bring it to 45 cents. Okay, the final question from the table, because I'm not going to take any more questions, so we'll try and get some from the floor. The final question from the table is number 26. How confident are you that your staff will be able to connect to everyone who wishes to go on to the new supply for 4 minutes? What is the cutoff date for people to actually tell you that they want to be connected? Bien, la comunidad de regantes tiene confianza que va a poder tener las instalaciones, las conexiones hechas en esta semana. ¿Y hasta cuándo hay tiempo para llamar a Pepe y decir quiero una conexión? Porque tenemos entendido que el agua puede venir ya este fin de semana. Es posible que este fin de semana pueda llegar el agua. Lo que tienes que pedir inmediatamente a los dos celadores para que vayan a abrir el contador. Nosotros podemos ponerlo inmediatamente. Ahora, ustedes no sé si lo van a poner tan rápido. Nosotros les ir a la caseta de hidrantes, abrir y darle la vuelta a la llave del contador y el agua la tienen ustedes inmediatamente. Ahora, ustedes son los que tienen que cambiarla. Nosotros en 2 días se cambian todas. Permítame traducirla. You can call. You need to call immediately Pepe and ask him to connect you. In 2 days, they can connect everybody because it's only turning about 1. It's the people that require take time for doing the connection at home. So you need to hurry up. He knows he can do it. Can I just add on to that just one little bit? And just ask him why there's only one technician at work this week. Why there is a problem. Solamente está Pepe trabajando esta semana. Están los dos. Both of them are working now. Muy bien. Okay, I'll be passing the microphone for yes, you. Yes, I will now pass the microphone down to the floor. As I say, people can please hold their hands up and we will take questions one at a time. Preguntan si son conscientes de que esta situación va a traer una sobrecarga de las cubas. Simplemente eso, saber que vosotros entendéis la situación, que mucha gente no va a poder abonar los 800 euros y van a ocurrir las cubas. May I add that now it's 150 for the connection, 140 because it will be done in installments, so people don't need to go to the tanks. Is it 29? Am I asking? So because people will be able to pay only 140, they don't need the lottery now. Yes. So it won't be a problem. Are we reading the same question? Sí. Señor José, quisiera saber si los que no riegan están obligados a tener este agua ahora con la tubería pequeña. Y a mí no me hace falta la de riego, ni a mucha gente le hace falta, a los pequeños chalets como ustedes dicen. Entonces, mi pregunta es si damos de baja una tubería grande. Y si la derrama que se está parando va a seguir continuándose de la derrama de riego. Porque si yo no necesito nada más que un agua, solamente tengo derecho a pagar una, no a las dos. Todos
Todo socio en una comunidad está obligado a pagar los conceptos económicos contraídos en esa comunidad hasta liquidar. Ahora bien, usted quiere darse de baja y cualquiera se puede dar de baja mañana, pero tendrá que pagar lo que resta pagar en lo que haya aprobado en Asamblea General, en más de una, hasta las derramas que hay hasta el 22. Eso es lo que mandan los cánones en la comunidad. Oiga, de circulares estamos ya hasta las narices. Allí hay dos cajas enormes de estatutos y no los pide nadie. Vaya usted y se lleva uno. Ah, no, no, no son los estatutos. Estamos hablando de una cosa. Si ya nos obliga la fuente de agua, porque no tenemos que tener la otra. This gentleman is asking. Now, because he has a house and he's not an agriculture, he won't need real water. He will only need it with a small supply. So can he deregister of the real water and stop paying the derramas, the money, the yearly fee? Pepe answered that anybody can deregister when they want, but the commitments that were made at a certain time need to be fulfilled. And because the community made this commitment when he was a member, he's obliged to go on paying for that. Okay. Prior to the installation of New Pipe Work, we all used to receive the water through the Asikia pipes. When we had our water, we had dead cats, rats, frogs, all sorts of geckos, all sorts come through with it. Is Pepe now saying that the new water is going to be actually worse than what we had before? Because we treated it ourselves, we were going to water. En el sistema antiguo de regadío con acequias, el agua venía acarreando partes de restos de vegetales, insectos, lagartijas. La pregunta de este señor es si el agua nueva, la que va a venir ahora reciclada, es peor que esa en comparación. No es peor, es la misma que hemos tenido siempre hasta ahora. Es el agua que regamos y que están abasteciéndose los chalets. Y ahora vendrá más cubierta, no irá por acequias, como decía antes, que se regaba antes y tal, y que llevaba piedras o tal. Ahora no llevará piedras, no llevará nada. Siempre, señores, siempre las aguas, por muy bien cerradas que estén en tuberías y demás, siempre tienen algún arrastre, hay alguna avería, hay que reparar. Entonces ha entrado un poquitín de tierra, piedrecitas. Siempre hay algo. Por eso, todos los hidrantes, las casetas donde están las tomas y los contadores, llevan un cazapiedras que se llama para absorber esto. Pero las aguas ahora van a ir muchísimo más limpias que iban antes. Y son las mismas. Son las mismas. ¿Cómo? Sí. Comparada con la reciclada, no, la reciclada es la que nos viene ahora. Claro, y la que hay que comparar con aquellas de las lagartijas que me dices, es el agua que va a venir en pequeños suministros, limpia. He cannot compare the two different waters. He is pointing out that in comparison to the open ditches, and now that it's coming through pipes, it's much cleaner, and in all these little huts with the meters, there are filters. But he cannot compare the new recycled water with the real water that you used to receive. Hola, bien, me toca. Gracias. Me refería antes a los que no tenemos opción B, es decir, los que no tenemos ese tubo, no sé bien por qué, he de reconocer que tampoco me he informado mucho, pero solo tuvimos la opción de un tubo y no el tubo de pequeños suministros. Entonces estamos sometidos a sí o sí. Evidentemente vengo en representación de todo un vecindario en Novelda que no sabemos bien por qué y no va
que no sabemos bien por qué tuvimos solamente esa opción. Eso referente a qué posibilidades nos dan a los que no tenemos opción B, si hay algún embalse que conecte esas casas, a ver si es posible respetar alguno. Y voy a terminar la pregunta diciendo que si en las derramas que pagamos religiosamente desde hace 14 años, 15 años, no recuerdo bien, estamos pagando también en la totalidad de la instalación, es decir, si se incluye también la instalación del pequeño tubo de pequeños suministros. Gracias. He dicho antes que las instalaciones de pequeños suministros no se pagan con las derramas, que pagamos agrícolamente, por tabulla. Y por lo otro, le diré que para llegar a debatir este tema no es aquí ni el momento ni el sitio. En las oficinas deben de ustedes preparar una delegación y traer un estudio de cuántos son los que van a hacerse cargo de esas instalaciones para llegar al agua allí. Háganlo así, aquí no se trata ya de... Mientras tanto, ¿nos va a llegar el agua o hay una opción de que se respete ese embalse por humanidad a los que no tenemos la opción de...? Pues si el embalse va a ser el mismo, si las tuberías van a ser las mismas. Se irrigarán diferentes embalses y a lo mejor uno de esos, que es el que afecte a un número mayor de... El embalse de pequeños suministros no entra agua de ninguna parte. No, nosotros no tenemos el tubo pequeño. Me refiero al gran embalse al que se va a vertir ahora el agua reciclada, irrigará a diferentes embalses ese agua. Del gran embalse irá a los diferentes embalses. Sí. Si hay una posibilidad, haciendo un pequeño estudio, de ver si se puede respetar un embalse que suministre agua a esta gente que solo tenemos un solo tubo, para que... Ni la posibilidad de pagarnos 800 euros. Perdón, estoy diciéndoles la respuesta. Para ese pequeño tubo hay un embalse dedicado a eso. Por eso les digo que para debatir ese tema, que es gordo, porque el que hizo el proyecto dijo que era inviable llegar allí con las aguas, por lo caro que resultaría la instalación, pero para estudiar ese tema... Se abrió la calle, ¿por qué no tuvimos nosotros ese tubo? Es que no... Porque no era viable, porque ya nos dijo el proyectista que era imposible. Ustedes, les digo, que traigan allí un estudio de todos los que quieren esa agua. Se hará un nuevo estudio que está hecho, pero se volverá a retocar porque valdrá más dinero ahora que entonces, y se les dirá lo que va a valer. Aquí no hay ningún socio que se ponga el agua de pequeño suministro y le vaya a costar igual. El mínimo son 800, pero de ahí para arriba hay varios. Ustedes también van a tener algo más de coste de esos 800. Vengan allí a la oficina y se debaten las cosas. Ah, ahora por fin lo entiendo, gracias. Vengan a la oficina. O sea, que aunque no se haya instalado el tubo, se podrá volver a abrir para poner ese tubo pequeño. Se podrá poner, pero hay que debatir el tema. Pero lo de que no se pusiera antes no se va a responder, ¿no? Lo pagáis vosotros, vamos. No digo que no pagáis. This lady is asking. In some areas of Monover and Novelda, there's only one pipe. Momento, entonces, mientras discutimos el proyecto, si lo pagamos, no lo pagamos, nos tragamos el agua. Pero si no tienen, ahora no tienen otra opción. Cojan ustedes el agua. Muchas gracias. No, me la ha dado usted. No tengo opción. No tengo analítica tampoco. Yo no tengo otra opción. Muchas gracias. Ver cómo solucionarlo. Pues entonces deme la solución, porque dentro de 3 días tengo el agua la hortaliza, en la viña y en mi casa. Yo no tengo la solución esa para 3 días, como usted dice. Perfecto, muchas gracias. These people are explaining that the Monover and Novelda are only one pipe. And how can they sort it? She also wanted to know if the drama that she has been paying includes the cost for the small pipe. He explained that there is no solution for her, but he would like them to visit the office, telling exactly how many people are in the situation, and they will see, but it will have to be paid, and there is no solution in 3 days. I had it installed at the same cost as me 2 years ago.
To be honest, I think that that has already been very well explained here, and as has been explained, the new water coming through the agricultural pipes will be recycled water. I think we'll need to discuss this afterwards, because that has been explained. And if you are content with the water you have, you don't have to pay more. But the water you have is going to be dropping in quality. The question was covered at the beginning of the meeting. It was basic. Yes, it was. At the opening, the president did explain. The difference is, the pipe you are using is an agricultural pipe. This new pipe is a domestic supply. The agricultural pipe... The difference in the water is that this will now be recycled sewage water. I'm sorry, I don't understand the question. Because it's coming from a separate supply. It's not better than you're currently using, but it will be better than the water that will be coming through your existing pipe. I'm sorry, we will have to discuss this afterwards, but I think most people have actually understood that point. Perdón, esta señora, o nosotros no entendemos su pregunta o ella no entiende nuestra respuesta. Le hemos sugerido, vamos a hablar luego y cualquier cosa podemos transmitir la pregunta más tarde al señor Pepe. David, we'll talk later and if you need to, we'll ask a question later in your behalf, okay? Yo soy una the area that are higher than that
that will not receive it just because they are higher, and it's a matter of infrastructure. And then they were talking about other things that they may discuss later, personal matters. Hola, buenas tardes. We live in the village of La Romana. Could you tell me if this situation affects us there because we have not heard nothing? The new urbanization of La Romana. El señor no está enterado de la situación y pregunta si todo esto afecta al pueblo. No, no, estas aguas nunca se van a mezclar con las aguas potables del curso, son canalizaciones diferentes y no tienen nada que ver. Estamos hablando de riego, estamos hablando de sinagua. Nunca van a mezclarse con las aguas potables que estamos teniendo aquí en el pueblo. Sorry, he was asking if all this problem is affecting the town, and the reply is no. Not only the connection, but from the connection to our house, most of us have paid a hell of a lot of money. Now, I have to pay 800 euros for getting a new connection. Why is that not strict next to the old connection, so that I will not have another 1,000 or more euros to pay to get it in my house? The connection I have now is on the total other side of the road. I have to pay a hell of a lot of money, and I'm going to pay 800 euros to you to get connected. What a price. La situación de esta señora es que la conexión de agua de riego y la conexión de pequeños suministros se acercan a su propiedad por puntas diferentes. Entonces va a tener que hacer un gran gasto para poder hacer la conexión. No puede utilizar la misma conexión que tenía para una, para la otra, porque están en puntas diferentes de su tierra. Por eso lo siento, pero lo que hay que tener en cuenta es que si usted tiene una tubería en una parte de finca y la otra en la otra, es porque la tubería de pequeño suministro irá por una parte y la de riego irá por la otra. ¿Claro? Claro, pero lo ha parado. Ah, de rama. Usted está pagando riego. Pero esa instalación. Esta sí se paga todavía. Esa instalación usted no la ha pagado. Ni nadie que no la ha pagado. Pero, ¿qué no la ha pagado? O sea, que se paga por abrir la calle, se paga con derramas y por meter los tubos se paga ahora. O no me entero. O sea, porque hay un gasto que es abrir un camino para poner dos tubos. Que yo entiendo que eso estoy pagando mis derramas aunque tenga uno. Las instalaciones, sí. Eso hay que verlo con el director de obra, con el ingeniero que ha hecho los proyectos y con todas estas cosas. No me vengan a mí ahora a decirme que no, pues está... como presidente, yo no, transmítale yo nuestra... Yo no sé médico a médico por poner las tuberías, ¿no? Yo no lo sé. No, pero sí, pero es muy lógico lo que estoy preguntando. Si se abre el camino, asfaltamos, etc, etc, se meten dos tubos porque se aprovecha esa apertura, deberíamos pagar un porcentaje solo, porque ya estamos pagando derramas por abrir ese camino y meter los tubos. ¿Por qué no se mete el tubo pequeño a los que nos falta? El proyecto se ha hecho para el riego por goteo y es totalmente distinto al proyecto de pequeño suministro. Ah, que va por otro lado el tubo. Va por el mismo. Pero entendéis lo que digo. Cuando la pala vino, hablando en plata, cuando la pala vino y hizo la excavación, se metieron dos tubos. La mano de obra la mano de obra es la misma. Y la estamos pagando y no nos lo tenemos uno. Dos veces. Es 2 más 2 igual a. This lady over there says that she had 2 bikes from different corners of the land. The reply to that was, it's different networks, and it's approached from different roads.
And now the other lady is saying that she has been paying the Ramas like everybody else, but she had only one pipe connected. So while everybody benefited from paying the Ramas, and now one installation, 800 euros, that was done in conjunction, so we reduced the cost, she will have to have a network built specially for that area, and it's going to be more expensive. And the reply to that was, he's not aware where the network went. It was a plan by the architect. He doesn't have the answer. They can speak with the architect that did the project. He doesn't have an answer for that. Pero pedimos que antes de poder hablar con el arquitecto se pare inmediatamente el suministro de agua reciclada a nuestra tubería, porque aquí hay un problema más gordo de lo que pensamos. Yo pensé que iba a venir muy tranquila, que me iba a ir con respuestas, pero me voy casi con una denuncia. The lady here is quite upset. She thought she was going to have replies. She feels she is leaving without any replies. She thinks that she will have to make it now. They requested because they don't have the option of the small pipe, the small connection. They are requesting not to send recycled water to that area until they have the time to find an alternative. No hemos tenido alternativa. Thank you. Hello, just a quick question. I probably misheard it in the earlier in the conversation. I've actually not received a letter. I'm actually fed from Bolsa Carver 2. Am I affected by all this? Which area is it? Overos. Leros. Leros, Overos, dependent. Leros va a tener agua sucia, ¿verdad? Bolsa Carver 2. Entra ahora, ¿no? Yes, you're affected. Okay. Why didn't I receive a letter then? Pues que, por favor, esto de Leros es una demarcación. Posiblemente en alguna zona no llegará en la gota donde el agua sucia, pero en otras cosas podrá llegar. Yo no sé dónde. Están preguntando de qué es la actitud de la zona de Leros donde están. Ok, he doesn't know exactly where the limits are, he doesn't know exactly where you have it. No. You speak the paper because this is not a general question, and Jose is leaving the meeting. There's only room for one last question, and Ian is going to select the person. Sí, tengo una pregunta. En la reunión, el señor Pepi dijo que el viernes hay reunión para ver posibilidades de pagado a plata. Y el pago principal es de 140. Lo que me pregunta es, pago de 140, pero luego este señor, ¿puedo garantizar que los otros 660 puedo pagar a platos o de repente puede venir que tengo que pagar todo al golpe? Hay mucha gente aquí que son, por ejemplo, de Elche. Tienen, esto es su segunda casa. Hay mucha gente en este pueblo en el paro. Hay muchos pensionistas, la mayoría de la gente que viven en el campo son pensionistas, con un sueldo bajo y fijo. ¿Hay alguna garantía si pago 140, luego puedo seguir pagando a plazos? Hemos dicho ya, son 6 meses a 140 euros total. Estará aceptado, seguro, el viernes estará aceptado, seguro. Pero tengan en cuenta que, como en el río, hay que pagarlo, hay que pagar mensualmente eso y el agua, porque el que devuelve el recibo se le corta el agua, igual que al río. El que no paga, el que se devuelve el recibo, se corta el agua. Es la única forma de poder hacer que paguen.
Pero si no se cortase el agua no pagaría nadie. Pero usted ya dice que podemos pagar en varios pagos garantizados. Perfecto, gracias. This lady wanted to be sure that this installment payment is going to be approved on Friday, and Pepe has given his personal opinion, very, very sure that it's going to be approved. He hasn't yet, so he cannot announce it, but he really thinks it will be. But if anybody does not fulfill the payment, any talks of what they have will be a topic. Riega, I'm particular to those people who have spent a year and only have one bond to their own. What is happening is the next money. That's what people want to know. El lunes posiblemente tengamos el agua aquí. ¿Qué va a suceder? El agua para nosotros. Ya lo sabemos todos. El agua estará mezclada en el embalse grande y saldrá a las zonas que ya están previstas y predichas. ¿Y qué va a suceder? Por lo que hemos dicho. ¿Qué va a suceder? On Monday, you will have dirty water coming through the wine tube. So we are paying 800 euros for somebody to turn the switch. For covering. To supply us with water of an unknown quality that we do not know what harm it will do to us. We've sat here for 2 hours and not had that answer. Okay, can I just confirm what the water president said? And I am only repeating what he has said earlier in the meeting. And he has said the new agricultural water, if you pay 800 euros, you will go onto a domestic supply pipe which will be the same quality that you receive today. From Monday, the water that comes through the agricultural pipes will be of a lower quality. So you are paying 800 euros to receive the same water. I'm not saying whether that's right or wrong, but that I think there was a bit of confusion there because that is what was said. Through the thick pipe that most people are using today, yes. The same quality water as today, yes, will come through the small pipe. Yes, but that question has been raised by the Spanish, which Daniela answered. Do you want to just repeat Pepe's answer to that, Pepe, with small pipe, or do you want to ask it again? No, to the question about the small pipe, because we only have one pipe. Thank you.
¿qué hace la gente donde hay solamente un tubo grande? ¿Qué le recomienda que haga? No puede recomendar. Can you give any recommendations or any suggestions to people that only have the white pipe? There are many areas with that problem. And he has really asked me to finish here. Me ha pedido terminar, va a cerrar here. Okay, I think Pepe has said that he doesn't want to ask any more questions. You are all welcome to join asking questions in a second. I'm gonna call this meeting to a close now, and if people wish to carry on asking Pepe questions, by all means. I would like Daniela just to thank everybody in Spanish as well for coming tonight. I want to thank everybody for coming along this evening. And basically to just say to Pepe that he really needs to look at how many people of his association are unhappy and really go home and think about what's happening. Hay afuera unos documentos, si quieren dejar un correo o algo para mantenerse en contacto, lo que ustedes gusten. También me dice que ahora la gente puede ir a su casa, reflexionar, hemos hecho lo que podíamos. Hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias. Los que tienen un tubo, que se esperen si quieren.